Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChainLine vamos a hacer un nuevo episodio de This War of Mine. Me ha dado mucho con este juego, a pesar de que ya pasaba mucho tiempo desde que salió. Pero me parece un buen título y la verdad que me he demorado mucho en aprender. O sea, sigo aprendiendo y estoy tratando de hacerle un tutorial. Nos asaltaron nuevamente, Emilia murió, está bien. Mejor es que haya sido así, Boris ha estado buscando suministros de él. Intentado robarnos, no parecía muy decidido, así que hemos conseguido ahuyentarlo. Miren, eso lo más probable es que cause este problema de la depresión. Entonces, le voy a dar agua, o no sé si es alcohol, creo que es agua. Me voy a quedar yo y él. Podría quedar algo mal, o sea. Como les digo, podría haber algo malo, o sea, no. ¿Están borrachos? Tenían alcohol, no me pregunten de dónde, lo más probable es que de dónde sacamos esto. Sigue borracho, voy a vender la caldera. Él ya no, él no va a hacer nada por hoy, o sea, él va a estar ahí. Yo creo que él está más triste por la gente que le hemos robado, o sea, pero este tipo está borrachísimo. Wow, sigue bebiendo. Veamos qué puedo comerciar o qué nos sirve, pero primero. Él está enfermo, o sea. Tengo camas, tengo eso, tengo todo eso, o sea, la verdad, o sea. Y aún me faltan piezas, ni siquiera podía hacer el raterío, o sea, que el cosito ese para las ratas. Ah, he conseguido cosas. Voy a ver si vende piezas, la verdad. Se cae de lo borracho que está. Nunca lo había visto así, en serio, que nunca, nunca lo había visto así. Entonces lo voy a dejar ahí, igual no tengo mucho que hacer con eso. Nunca, 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 o sea. La chica llegó enferma. La chica llegó enferma y. Me gustaría llevarla a la cama, en serio. Entonces él tiene todo un poco. Eso me va a cobrar bastante. Pero realmente esas dos cosas son cosas que necesito. Tanto lo otro no necesito. Pero se lo voy a cambiar por un poco de tabaco, supongo. Estos son cigarros de lina. Eso podría ser un gran intercambio. Tengo un montón de cigarros de lina. Igual me quiero quedar con algunos. No quiero dar todos mis cigarros de lina. O sea, a ver, no voy a entregar todas mis cosas. Es que el tipo se lo juro que te estafa, o sea, es ya una cosa que tú dices, pero demasiado. He tenido que darle prácticamente todo. Borracho. Entonces, no quiero nada, no quiero nada.
No puede hacer nada. Yo no sé de dónde sacaron alcohol, se lo juro que no, porque según yo no había alcohol. Entonces, voy a acostarlo a dormir. Si pudiera darle la medicina, sería genial. Pero él no se va a parar, o sea, él se va a quedar ahí. Fuerte, dice, atacaron mi casa y tuvimos que vivir en el sótano, teníamos hambre y quedamos muy poco agua, no podíamos ayudar porque esa es su historia. Emilia ha muerto de congelación, se durmió y simplemente no se despertó. Somos un miserable, peleamos por... Son cosas que pasan, la verdad. Voy demasiado dedo, dice el tipo. Ya, va. Vamos a mandarlo a acostarse, la verdad. No quiero que pueda lograr nada con él. Pero espero que les haya servido el alcohol. Lo tomo de esa forma, no sé cuánto les haya servido. Tengo que guardar mis materiales, ¿no? Y en este momento no puedo como que gastar más de lo que tengo porque necesito empezar a mejorar las cosas. Sobre todo las ratas, y esas cositas son difíciles de sacar. Y ya prácticamente se acabó la hora. ¿Quién bebe conmigo? Dice. Espero poder salir hoy día porque como están borrachos. Y puse lo que era, o sea, yo creo que fue mejor poner un palito antes de la noche, chicos, para que no se mueran de frío. Entonces, voy a mandarlo a él a rebuscar, o sea, no hay forma de que no pueda rebuscar hoy día, o sea, tengo que ir a rebuscar. Aquí no hay otra cosa, chicos. Pero me voy a ir sin nada, porque yo sé que todavía quedan cosas en ese lugar y no saco nada llevando algo. Él tiene muy poca capacidad para llevar cosas. Entonces no nos convendría. Ah, está deprimido. Bueno, está mal. Pero va a poder hacerlo igual. Luego llego y ya lo tiro a la cama, o sea, no. No me han visto, así que no habría ningún problema, la verdad. Y ya lo he venido haciendo varias veces. Estos tipos son los que, miren, son los que me han dado todo lo que tengo prácticamente. Me voy a olvidar un poco los libros y me voy a ir por las cosas más importantes. Y eso es todo. Se dan cuenta que ya no. ¿Para qué iba a traer lo otro? No me convenía. Entonces, claro, les estoy robando todo, pero aquí tengo bastante que recoger. No me puedo ir todavía. Y seguramente eso nos va a hacer mantenernos más vivos que nunca. Espero. Si es que alguien no se muere de depresión o de enfermedad, claro. Que son creo que las dos enfermedades, o sea, las dos cosas más... No. No, chicos, eso es malo. Muy malo. O sea, realmente estoy prácticamente solo, abandonado. Voy a intentar seguir. Estoy solo, completamente solo. No tengo a nadie. Boris se mató. No sé qué hacer. En serio que no sé qué hacer. Todas las tareas diarias ya no las puedo hacer solo, así que. Pero tampoco tengo mucho que pueda hacer, así que no sé. Con esto yo creo que voy a hacer algo.
Algo, algo. Espero, ¿no? Espero poder recuperar la verdad. Bueno, veremos. Ya el libro me ha servido bastante para eso. Quiero fabricar. Me ocupa, mira, me ocupa un filtro y una gota de agua. ¿Y cuánto saco? Una gota. Ah, no. Cuatro gotas de agua. Pues voy a hacer eso, bueno. El agua igual es importante. Pero por ejemplo, esto no sirve en la lluvia. O sea, eso no sirve, mejor dicho, cuando hay nieve. Entonces, a lo mejor cuando empiece de nuevo, que es lo más probable que haga prontamente. Para ir mejorando, va a ser mejor solamente construir esto. Por un tema de que el agua no te en esta época no tenemos agua de lluvia. Entonces, antes de irme a acostar, voy a intentar poner algo. Ah, mira, si él se viene con nosotros, sinceramente, muy bien sería. El tipo ha sido, en serio, muy duro, ¿eh? Este tipo ha sido muy duro. Ha vivido bastante tiempo. Habla. Este se va a quedar unir. Busco sitio donde quedarme por tiempo rebelde. Me recuerda la ciudad. Sí. Quédate conmigo, chico. Ven. Necesito que te quedes conmigo. Entonces, algo enfermo. Bueno. Todos están enfermos, prácticamente. Entonces voy a ver qué es lo que podría mejorar. Yo sigo diciendo que no, aún. Me falta madera. Entonces puedo rolear tabacos por fin. Aleluya. Aleluya, aleluya. Nunca había podido rolar tabacos. Los tabacos no sé dónde saldrán, la verdad, pero bueno. Quedan, creo que en el inventario. ¿Podríamos mejorar esto? No, todo le pide madera. Así que por ahora no voy a poder rolear nada. Esto de aquí. Voy a fabricar eso. Entonces, supuestamente tengo la estufa, ¿no? Pero voy a conversar un rato con Boris, la verdad le va a hacer bien. Necesito interacción. Bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si no veo, comenten mejor y saben que bajo mi banner hay un link que dice únete al equipo, le hacen clic y desde ahí pueden unirse a TGN. Van a entrar a su página, le pueden enviar un correo y comunicarse con ellos. Si es que fuera positiva la respuesta, ya saben, no firmen de inmediatamente el contrato, léanlo, asegúrense de que realmente lo que ustedes. ¡Hola!